Bienvenidos entrenadores a un nuevo video para este bellísimo canal. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo hacer sus Pokémon competitivos y con estadísticas perfectas. Si no te quieres perder esto y algunas otras novedades más, te invito a que te suscribas a este bellísimo canal y actives la campanita de notificaciones para que eso no suceda. Para empezar, necesitamos aclarar que ya no existe la crianza Pokémon. Todo Pokémon que tú quieras entrenar lo vas a tener que capturar tú. Otro detalle que debemos aclarar es que el sistema de genes que nosotros conocíamos dejó de existir y el sistema de puntos de esfuerzo cambió en este juego. Antes, para entrenar los puntos de esfuerzo de uno de tus Pokémones, necesitábamos pelear con cierto Pokémon para subir cierta estadística en específico, y la perfección de esa estadística dependía siempre del gen del Pokémon. Al eliminar los genes de este juego, únicamente dejaron el sistema de puntos de esfuerzo, pero con un ligero cambio. Al ponerlo en palabras simples, el sistema de puntos de esfuerzo ahora está enumerado del 1 al 10. Y ahora, para entrenar a tu Pokémon, solo necesitamos de unos objetos para subir esos puntos de esfuerzo. Presten atención, el polvo esfuerzo sirve para subir el nivel de una estadística del 1 al 3. La grava esfuerzo sirve para subir una estadística del 3 al 5. La piedra esfuerzo sirve para subir una estadística del 6 al 8. Y la roca esfuerzo sirve para subir tus estadísticas del 8 al 10. Ahora viene lo más importante: ¿cómo fregados obtenemos estos ítems? Es muy fácil, es bastante sencillo. Liberando Pokémones que hemos capturado. Una vez que los liberamos, nos van a dejar estos objetos y ya podemos nosotros subir el nivel de esfuerzo de nuestros Pokémones. Ahora, lo importante aquí, y debo recalcar, que para obtener Roca Esfuerzo necesitamos liberar Pokémones Alpha. Así que hay que capturar tanto normales como Alpha si tú quieres subir al máximo a tu Pokémon. Es muy simple, es muy sencillo. La forma clásica de entrenar a tus Pokémones terminó con este juego, y ahora, al parecer, el juego se enfoca más en coleccionar Pokémones que en entrenarlos. Y eso en parte está bien, porque lo hace mucho más fácil para la gente que desconocía todo el tema de matemáticas que se requería para entrenar un Pokémon. Ahora va a ser muchísimo más fácil. El tema de la naturaleza sigue siendo la misma. Hay naturalezas en las cuales te va a beneficiar en una estadística y te va a perjudicar en otra. Si quieres conocer la naturaleza de tu Pokémon y qué te beneficia y en qué no, aquí te voy a dejar una tabla en donde tú vas a poder ver el nombre de la naturaleza y en qué está siendo beneficiada. Ahora, si quieres conocer mucho mejor a tu Pokémon, pues te invito a que visites cdb.com para que tú puedas entrar en el Pokédex, a la base de datos de esta página, y conocer específicamente las estadísticas de tu Pokémon y cuál es mejor en cuál es peor, y así poder armar alguna estrategia para poder tener un Pokémon competitivo. Ahora viene lo bueno, porque la naturaleza de tus Pokémones se puede cambiar, y seguramente se estarán preguntando, ¿pero cómo podemos cambiar la naturaleza de nuestro Pokémon? Es muy fácil, es muy sencillo. Tenemos que dirigirnos al huerto, a nuestra granjita. Pero para poder nosotros tener el objeto o las mentas con las que podemos cambiar la naturaleza de nuestro Pokémon, necesitamos mejorar nuestra granja al nivel 4. Para lograr eso, necesitamos completar todas las encomiendas que ellos nos encarguen, lo cual es bastante fácil. Te van a pedir Pokémones que le van a hacer la vida mucho más fácil a estos granjeros para poder así cultivar todo lo que nosotros le encarguemos. Ahora, aquí viene el detalle. Para cultivar las mentas necesitamos invertir 10.000 Pokédólares. Es bastante dinero, pero déjenme decirles que es muy, pero muy recomendable invertirlo, porque pues necesitamos cambiar la naturaleza de nuestros Pokémones. Otra cosa que necesitamos aclarar es que estas mentas son totalmente aleatorias. No puedes hacer soft reset para ver cuál te sale y cuál no quieres, cuál si quieres. Son totalmente aleatorias. Una vez que tú pagas, ya están definidas cómo van a salir y hay que esperar a que las cultiven. Para cultivarlas mucho más rápido, necesitas capturar 20 Pokémones. Es buena forma de incentivar pues la recolección de Pokémones, ya que tú, cuando completas 20 Pokémones, te van a pagar prácticamente lo que invertiste, chicos. Y lo puedes hacer bastante rápido. Puedes ir a las manadas, capturar a todos los Pokémones, y en menos de 10 minutos tú vas a tener tus mentas. Y puedes farmearlas y tener todas las mentas que tú quieras. Es muy fácil, es muy sencillo.
Y así es, chicos y chicas, como ustedes pueden obtener un Pokémon con estadísticas perfectas. Ahora es mucho más fácil hacerlo porque puedes ir mejorando tu Pokémon sin necesidad de andar buscando y haciendo crianza hasta encontrar uno que sea perfecto y abandonar a los demás. Eso de abandonar Pokémon ya quedó en el pasado, chicos. Ahora podemos mejorar al Pokémon que nosotros queramos a que tenga estadísticas perfectas. Esto ya fue todo por hoy. Si les gustó el video y les fue de utilidad, les agradecería de corazón que me dejaran un like y lo compartan con todos sus amigos, los cuales tienen dudas respecto a cómo obtener un Pokémon con estadísticas perfectas. Ahora, si les gustó este Gengar Shiny, también voy a subir un video de cómo hacer el método correcto para obtener Shinies en este juego. Yo soy Heldamon, les agradezco corazón que hayan estado hoy en este video y nos vemos hasta la próxima.